Bienvenidos un miércoles más a Piptops TV. Hoy es un vídeo diferente y estoy súper nerviosa porque por primera vez me voy a hacer un tatu. Pero no estoy sola. ¡Oli! ¡Tatu nos vamos a juntar! ¡Nervios! Este es Gusta, que es nuestro tatuador. Si tienes miedo. Estoy nerviosa, aunque no dure nada, si ya me he hecho este. Acaban de sacar la aguja y estoy acojonada. Así que va a ser la primera en tatuarse. No sé si debería habérmelo hecho primero. Claro. Porque yo estoy con un poquito de miedo. Se va a hacer este Saturno. Se pone primero para poder seguir el dibujo. ¿Por qué te tatúas un Saturno? Es mi planeta preferido y como es diferente al resto de nuestro sistema solar, me gusta creer que yo también soy diferente. ¡Qué maravilla! Esa es la explicación. Y luego voy yo. Me veis bailando mucho por el miedo. ¿Te duele? ¿En serio? ¿Cómo te sientes? Qué bonito. Oh, me encanta, es tan bonito. Mi brazo es de Instagram. Motivada. ¿Te duele? ¿Está no, que va, ¿no? Mira, y ahora queda la... Tiene la constelación. El sistema solar. ¡Ole! ¡Ahora te toca, Paula! Mi tatuaje, os lo voy a explicar, es 5, porque el número 5 me ha acompañado toda mi vida. Nací el 5 de 1985 a las 15:15 y es el número que siempre va conmigo. Le dije a mi amigo Simón, por favor, diséñame algo que tenga un 5 en número, en letras, como sea, y me ha diseñado esta preciosidad. Es muy bonita, ¿eh? Ole, Simón. He de confesaros que tengo un poco de miedo. Las agujas me dan pánico, y aquí estoy con dos. Bueno, Gusta es el autor de mi tatu, el que me ha tatuado el diseño de Simon, y la verdad es que mil gracias, tío, te has portado. Nada, un placer. Eres majísima y vamos, un placer algo. Estima, ya sabéis el mejor sitio. Bueno, pues ya han pasado 3 días desde que me hice mi primer tatu, mi primero y único, porque todos me habéis empezado a decir, cuando haces pop ya no hay stop, y yo realmente solo quiero este tatuaje, que para mí es súper significativo. Estoy feliz y os voy a enseñar cómo lo tengo ya. Me lo estoy curando y cuidando muchísimo, porque esto es para toda la vida. Me lo he hecho en verano, que es el peor momento del año, pero me lo hacía ahora o no me lo hacía nunca. Y aquí os lo enseño. Muchas me habéis preguntado que por qué el número 5, que por qué este tatuaje. El 5 es un número que me ha acompañado toda la vida, es mi número de la suerte y casualmente, sin planearlo, todo lo que hago tiene un 5. Entonces es un número que siempre me ha dado muy buen rollo y que es como mi número. Tenía muchísimas ganas de tatuármelo, pero claro, no sabía cómo, no me apetecía un 5 tal cual. Entonces, mi amigo Simón es un artista, Simon6, le podéis seguir en Instagram y vais a flipar con todos sus trabajos. Colabora con muchísimas revistas de moda y cabecera. Bueno, le dije, Simon, quiero un tatu que sea súper chulo y que lleve el 5. Me da igual, escrito en inglés, en español, en número, pero hazme un diseño guay que lleve el 5. Y nada, y me dijo que le mandara un poco inspiraciones de tatuajes, aunque no tuvieran nada que ver con este número, para que él pudiera basarse a la hora de diseñar. Y bueno, uno de los tatuajes que siempre me había gustado, que había visto y que seguro que vosotros también, es el de la ola. Entonces, cuando me mandó el diseño, no pude alucinar más porque era perfecto. 5 escrito en español, además. Y bueno, simulaba un poco como unas olas. La caligrafía me flipa. Bueno, es que fue a la primera. Él me conoce muy bien y entonces, pues, ha sido más fácil imposible. Estaba dudando de hacérmelo en dos sitios, el costado y aquí. Pero sí que es verdad que en las zonas de las muñecas me lo veo muchísimo más
Y bueno, aquí siempre pienso en eventos de noche, pues que a lo mejor el tatuaje tampoco esté muy presente, ¿no? Que sea algo que lo pueda ver yo y siempre que quiera y lo pueda enseñar cuando quiera. Ya me habéis dicho a través de Instagram que os ha gustado muchísimo, muchas me decís que no se lee muy bien 5, pero bueno, se puede interpretar de alguna manera. También me habéis preguntado sobre el dolor. Que el costado es una de las zonas que más duele, porque está en las costillas. Yo no me había percatado de eso hasta que me lo iba a hacer, que el tatuador me dijo, bueno, justo la zona en la que te lo vas a hacer es donde más duele. Y bueno, casi me da un parraque y me echo para atrás. Pero bueno, yo tengo pánico a las agujas, os aviso, pánico, pánico, que el día antes de hacerme un análisis no duermo de ese palo. Y aún así, os digo que no duele nada, o sea, es como una sensación, como es el primer contacto en el que dices, es una sensación rara y notas como algo raro así, te da un poco más de impresión, pero no duele nada porque no es como una aguja como que penetra, por así decirlo, en tu cuerpo, ¿no? Son más como toquecitos, entonces no duele absolutamente nada. Las que os habéis hecho el láser, os digo que el láser sí que duele, que esto no. Y así que si aguantáis el láser bien, esto va a ser, vamos, de sobra. Y bueno, sí que hubo una zona que estaba muy cerca de la costilla que me molestó un poquito más, pero no me dolió nada. Tardé 10 minutos en hacérmelo y bueno, de verdad, que no duele. Ahora, eso sí, hay que cuidarlo y curárselo súper bien los días después. Estoy haciendo deporte súper suave, casi sin sudar, porque no puedes sudar los 4 días después para que el tatuaje se cure mejor por la zona de la piel. Tienes que ponerte una crema especial, que os la voy a dejar aquí, echarte esa crema, luego dejarla al aire libre y, por supuesto, protección de pantalla total si vas a estar en la playa o te va a dar el sol. ¿Dónde me lo hice? El sitio se llama Stigma, está en la calle Valverde 26, en Madrid. Lo hizo Busta Hansen, que es un tatuador que, bueno, hace tatuajes que son como obras de arte inmensos, y a mí me hizo esto, pero hace los tatuajes finitos súper bien. Para mí era muy importante porque conozco a mucha gente que se ha hecho un tatuaje muy finito y se lo ha hecho gigante. Entonces me lo hizo súper bien. Es encantador, me hizo sentirme súper tranquila desde el principio y me dio muchísima confianza. Yo os lo recomiendo 100% si tenéis la idea de haceros un tatuaje finito. Bueno, y grande también porque los borda. Y me lo hice ahí, que me lo recomendó Simon, porque su hermano ya se había tatuado ahí. Entonces ahí directa me fui. Y con él fui con mi amiga Sil. Las dos queríamos hacernos un tatuaje desde hace muchísimo. Ella era su segundo y el primero, y ya se hizo un Saturno, y bueno, la verdad es que el hecho de no ir sola, pues la verdad es que también es como una experiencia guay. Es un día que no vamos a olvidarnos nunca en la vida, el 27 de junio de 2017, y además, justo 3 días más tarde, era mi aniversario de bodas, que era 5 años de casada, así que todo 5 años. Nunca digas nunca, porque yo antes decía de pequeña que nunca me iba a hacer un tatuaje y mira, ya me he tatuado, así que nada. Que os mando un besazo súper fuerte, espero que os haya gustado este vídeo, darle a like y suscribiros a mi canal y muchos besos. Pues ya nos hemos tatuado, estamos emocionadas y felices. Es muy guay porque al final no ha dolido nada, no ha sido para tanto, ¿verdad? Me he puesto nerviosita, pero se ha quedado solo, o sea, cuando el tatuador ha acercado la aguja, estaba como así, ¡replantito! Estoy feliz, me encanta, gracias Simon por el mejor diseño del mundo, de verdad. Ahora mismo lo llevamos así tapaditos y no se ve mucho, pero sacar un poco para que lo vean. ¿Lo saco? ¿Levanta? Sí, levanta. Ya, tía, ya, a ver si se va a soltar.